Vamos a hablar con Adriana Vasco del CONICET por sí. un hallazgo en las cuevas que es verdaderamente llamativo. Son restos humanos que tienen 5.000 años de antigüedad. Bueno, la verdad que esto ha llamado la atención y ha generado la incertidumbre de alguna manera para saber qué fue lo que pasó y cómo llegó este cuerpo allí. Estamos con Alejandra Gasco del CONICET, Comunicación Telefónica. Alejandra, Sergio Suárez con Noelia Nieto, la saludan aquí en el Mediodía del 7, realmente sorprendidos por este hallazgo que consideramos increíble. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, un gusto saludarla y muy atentos a todo esto que viene sucediendo en las últimas 24 horas para los medios de comunicación aquí en la provincia. Sí, la verdad que para nosotros fue bastante sorprendente. En el 2015 habíamos encontrado un entierro también en el mismo sitio, de un niño, y ahora en realidad habíamos venido a ampliar esa excavación para buscar elementos contextuales para poder armar y estructurar toda la vida de esta gente que estaba ocupando ese ambiente de altura, ¿no? Y ya cuando estábamos terminando la excavación, apareció un rasgo particular, que era una fosa, y en esa fosa estaba contenido el cuerpo de otro niño, que aparentemente, por lo que hemos podido ver ahora y medir alguno de sus huesitos, es más pequeño de edad que el anterior. Pero podríamos decir también que la antigüedad es similar al niño que encontramos en el 2015. Aunque todavía no hemos hecho ningún estudio, estamos todavía trabajando acá en las cuevas, y que nos falta bastante camino por recorrer. Claro. Queremos que nos enseñe un poco eso que para ustedes es habitual, pero que el resto de los mortales desconocemos. ¿Cómo es el procedimiento? Una vez que hayan los restos, a partir de allí, ¿cuál es la tarea que ustedes desarrollan? Bueno, es embalado para ser trasladado al Museo Cornelio Moyano. Uh-huh. Allí la bioantropóloga doctora Paula Novelino va a estudiar para poder determinar la edad, alguna enfermedad o patología. Se le toma una muestra para mandar a fechar. Y después se le pueden hacer una serie de análisis más específicos, análisis químicos, que nos pueden determinar la edad, la procedencia, la dieta. Incluso se le pueden hacer estudios de ADN para ver filiaciones. En algún momento, Alejandra, hace muchos años atrás, habló de la momia de la Aconcagua, niños también que eran encontrados como ofrenda por parte de los pueblos antiguos a los dioses. ¿Esto puede estar directamente relacionado? ¿Es parte de lo mismo? ¿Es otro descubrimiento totalmente distinto? Es totalmente distinto. Tienes casi 6.000 años de antigüedad. No tiene nada que ver con los incas ni los huarpes. Estos son grupos cazadores que se estaban moviendo en la cordillera en busca de recursos. Era su hábitat, la cordillera. Y son nómades de... Se mueven en bandas de 30, 40 personas, familias completas se trasladan. Claro. No se puede generar una afiliación con ninguno de los pueblos originarios, digamos, ni con los incas, por ejemplo, como me mencionaba la momia de la Aconcagua. Claro, claro. Esto es mucho más antiguo. ¿Cómo lo recibe el mundo esto? ¿Has tenido llamado? ¿Han tenido tu equipo, todos, sí, de todas partes del mundo? No lo podíamos creer. No. Sí, para nosotros es importante porque esta actividad... Nosotros venimos trabajando en cordillera hace más de 10 años y encontrar entierros es muy raro, y estos son los dos primeros que hay de cordillera, ¿no? Y tan antiguos. Pero también estas actividades de investigación se vinculaban con tareas de extensión para la difusión del conocimiento científico. Entonces hemos montado también unas vitrinas, una exposición con el material que vamos encontrando, cartelería informativa. Y la excavación estuvo abierta desde el 10 de diciembre hasta mañana. No, bueno, en realidad ya estamos cerrando claro, ahora. Claro. Y los turistas pasaban, los poníamos a trabajar, claro, veían cómo era el trabajo, y la gente se va como con otra impresión, ¿no? Incluso turistas mendocinos que empiezan a percibir la cordillera de otra manera, porque en general nosotros vemos a la cordillera como un espacio para solo transitar, ir a vacacionar a Chile, y no le vemos todo el potencial y todo el recurso patrimonial que tiene.
Es interesante lo que está diciendo. Bueno, Alejandra, nosotros vamos a mantenernos muy atentos entonces a lo que pueda surgir a partir de este hallazgo, el conocimiento, los datos que esos mismos huesos van a brindar a partir de los análisis que ustedes van a hacer. Así que la vía de comunicación queda abierta. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo que hacen todos los investigadores del CONICET, vos y tu equipo, toda la gente, porque lo hacen en forma anónima y realmente cuando la noticia explota, cuando todo se hace público, recién allí tienen un poco más de prensa y comienzan a contar lo que vienen haciendo desde hace decenas de años para atrás. Me refiero a vos y a toda la gente que anteriormente lo ha hecho. Sí, por supuesto. Un Bueno, muchas abrazo gracias a grande. ustedes. Que sigan con la tarea. Hasta luego, Bueno, muy muchísimas amable. gracias.